ago, now we have our own show. Yeah. It's the Corba Show. What's up, compa Ben? What's up, compa audience? Si no me haces reír, te mato, güey. ¿Y a ti qué te invitó, güey? Tu madre, güey. Para laugh. Ok, calmado. ¿Te gustan los videos de moto? Woo! You're gonna like this one, man. Our favorite clip of the week comes all the way from India. Wow, mira que wow! Honestly, guys, this is some of the craziest motorcycle stunts I've ever seen. But what's up with that audience? They're barely reacting. Like, I don't see this getting any better unless they defy the laws of Diosito Santo himself. What? How is that possible? They're spinning in circles while riding bikes. What? All right, we gotta see this in slow motion. Pablo, play the clip in slow motion, man. ¿Qué? Cámara lenta, güey. ¿Qué? You better not press the chorizo button, dude. ¿Chorizo? No, cámara lenta. Cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta. All right, there's no way you can top this. Unless... This is Bob Mendez, coming live all the way from the Republic Day Parade. And I'm here joining him. This is Bob Melendez, no relation. First up, all the way from Mexico, we have El Taquero. Oh, wow. That smells delicious. I'll take four, please. Bob, you want one? But out of respect for the Indian people, he's refraining from using beef. Oh, that smells good. I'll take eight, please. How he's gonna collect that dollar for those tacos, I don't know. Maybe he didn't think it through before, but the audience is loving it. Up next, Bob, we have a giant-sized man riding a tiny motorcycle while carrying two normal human beings. Wow, impressive. The bike is comically small, which is, I think is what he's banking on, the judges liking. Up next, we have Jesus Christ himself. Wow, he wasn't even scheduled to be here today. Wow, look at those impressive maneuvers. Wow. Oh my God, Jesus, watch out for He's heading right into that rushing river. Oh my God, he seems to be riding a wave. He is floating on the water. He's literally riding it like a surfboard. It is a miracle, folks. And ladies and gentlemen, it looks like we have a winner. And look at all those Indians. It's not offensive, they're from India. He's been motivating people for the last 20 years. He's one of the most inspirational voices of our generation. I can't believe we have him on the show. The one, the only, Motivational Miguel. Take it away. Never nunca give up. Give up. Motivational Miguel. I used to be just like you, just wasting my time in la pinche computadora, waiting for my time to come. But guess what? All my desires and stuff are not just gonna fall out of my lap. Ay, ay, chingao. What happened? Ay, gracias, Johnny. Thank you, Johnny. It's okay. Gracias, mijo. Gracias, Mario. Hey, Casey. Don't touch. Hey, we cleaned the blood off the wall, but you don't want to take a break? Oh, I'm good, man. I'm good. As soon as this room just stops spinning a little bit, I'll be fine. Okay. Together, we are in an ocean. Hey, Kevin, don't touch. Okay, sorry. Hi, I'm Motorcycle Mansion. Cut! Thank you. I am Miguel Mike, and I'm going to... No, I'm not. What happened to your pants? Oh, my God. A14. Shh. Miguel. Miguel. I feel great. Thank you, Johnny. I think you killed him!
Motivational Miguel, take 837. I don't know, man. I don't know if this is working, dude. You should try something new. No, Pedrito, I got this. Es una clásica, güey. Don't forget to eat your veggies and fruits, because an apple a day keeps the doctor away. Pedrito! ¿Qué pasó? Se me quebraron los dientes, güey. No te preocupes. There's gonna be minor setbacks in life. And you know what? You just gotta keep pushing. No mames, güey. Voy a tener que ir a Tijuas, güey. Cuesta bien caro, de todos modos, no, güey. Son como 10 mil pesos, güey, por el pinche diente, güey. And don't forget, just keep being awesome and keep pushing. And no matter what happens, just be strong. Just be strong. It's okay, amigo. I know a dentist in Tijuana. A la verga, güey. ¿Cómo va a besar la novia, güey? A la verga, güey. Ya. Yeah. A la verga, güey. Wow. I feel motivated. How about you guys? Save my marriage. Oh, yeah. All right, guys, so we move on to the final segment of the Compa Show. Gather your tias, gather your abuelas. We got their favorite astrologers for all the way from Southern America. Can't believe we got these guys here. The ones, the onlys, los hermanos Marqueta. Leer las cartas del tarot es un poder que no todos lo pueden poseer. Nosotros hemos entrenado por todas las partes del mundo con monjes de China, Egipto y Salvador. Pupusas mágicas. Y ahora demostraremos el poder del tarot con una de nuestras maquillistas. Sí, una de las 20. Belleza de muchacha. Pero hermano, ya son 22. Ay, perdón, hermano, se me olvida que contratamos a dos especialistas de cejas. Una para cada ceja. A ver, pasa, muchachita. Ay, mira. Ay, Dios mío, gracias, señor, por decir una vuelta para las cámaras, por favor. Y otra vuelta para los dioses. ¡Qué chulada, Dios! ¿Por qué me mandas esta chulada? ¡Soy casado! Mandándonos esta tentación. ¡Ay, ay, ay! Con el pelo morado, el pelo... Mira, morado. Me encanta el morado. ¿Cómo te chamarras? Sí. Mira, mira. ¡Ay, muchacha! ¿Qué haces? ¡Por favor, no lo toques! ¡Es hombre casado! Hermano, no sabía, hermano. ¿Qué? ¡Contrólate, por favor! El matrimonio es una virtud. ¡Se respeta! Disculpa, es que mi hermano toma el matrimonio muy en serio. Hermano, está bien, no sabía. No entiendo. ¿Qué eres rata común para que toques los hombres así? Hermano, calmado. ¿Un anillo? ¿Un anillo? ¿Un anillo para mí? Sí. Está bien. Bueno, mira, me echan mis anillos. Tú sabes la clave de mi corazón, hermano. Tienes celos. La diabla con el pelo morado. ¿Pero qué significa eso? ¡Qué buena suerte! Tu hombre te hará muy feliz. Oh, ¡ay, qué bueno! ¿Y la próxima carta? ¡Ah, la diosa de los senos! Ya puedo ver que te ha bendecido bastante, pero hay un cambio en tu futuro. Bueno, sí. Voy a tener otra cirugía. ¡Ay! ¿Pero por qué? Ojalá que no sea para reducirte el size de tus boobies. ¡Ay, nunca! Oh, gracias, Dios. Sí, porque Jesucristo nunca hace errores. Sí, Jesús Christopher, cirujano de las estrellas de Hollywood. Y sucede que es un amigo personal de nosotros. Díganle que los mandó los hermanos Marqueta para recibir un descuento de 10%. Si quieren su tummy tuck. Su lift the face. Liposucción de los codos. ¡O un nuevo par de boobies! Pero amigos, les tenemos que decir que a nosotros no nos ha tocado ni un hueso. Esto es el producto de la juventud. ¡Juventud! Nuestra nueva línea de cremas. Disponible hoy. Ah, ok. Pero, ¿cuántos años tienen ustedes dos? ¡Ja! Nosotros no tenemos fecha de nacimiento. Nosotros nunca nacimos, solo existimos. ¿Pero qué dicen los documentos legales? Hermano, la carta, hermano. ¡Ay, lo que te debes de preocupar es lo que está atrás de esta carta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el horror! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero por qué?
Pues, y para mí me parece muy bien. ¿Cómo que bien? ¿Cómo que bien? Esa carta es la carta de las ganancias maldecidas. Recientemente ganaste una cantidad sustancial de dinero. Ah, bueno, sí, acabo de ir a Las Vegas, gané $8,000. ¡8,000! ¡El número del diablo! ¡Ay, su dinero está bajo de un hechizo! No deposites ese dinero al banco, si no te arruinará la vida. No, ¿cómo? No, pero no se preocupe, hermano, tenemos buenas noticias. Sí, mi hermano y yo tenemos un servicio para limpiar el dinero poseído. Y en muchos casos el diablo se ha apoderado de 40 al 50%. Ay, no, 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 por favor. Aquí está. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Ay, hermano, no toque el dinero, hermano, por favor. No lo toque, hermano. Un asistente, por favor. Hermano, un asistente. Ay, no. Por favor, un especialista. Ay, muchas gracias. Llévase ese dinero, por favor, sucio. Quítele dinero, límpieselo, ay, por ay, favor, límpieselo. Apérese y llévese el dinero. Sí, acompáñala, la muchachita, por la maquillista. Gracias, muchas gracias. Vete, muchas vete, gracias. Vete, muchacho, vete. Ay, pobre, qué bueno. Ay, Dios mío. Ay, 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 eso pasa. Ustedes pueden ser víctima de este dinero perverso. No dejen que les arruine la vida. Nuestros astrólogos están esperando su llamada. Nuestro poder estira al más allá. Y de ahí hasta más allá. Mucha gente de por todo el mundo nos escribe y nos pregunta del pasado, del presente y del futuro. La pregunta de esta semana viene de Los Ángeles, California. Hermano. Esta persona pregunta, ¿Trump gana en 2020? ¡Bola mágica con tu poder infinito! ¡Dinos esto! ¡Gana Trump en 2020! ¡Están locos! ¡No vengan aquí con esas chingaderas! ¡Ya me voy, que se vayan a la chingada! La bola habla, y lo que habla la bola pasa sin duda. Hasta la próxima, nuestros amigos. Esperamos sus preguntas y sus llamadas con ansia. Y los dejamos con el mismo mensaje de siempre. No olviden... cuidarte. Expresarte. Limpiarte. Pero sobre todo, amarte. Alright guys, that is the Compa Show for this week. I hope you enjoyed it, and if you did, please like, share, and subscribe. Compa Band, play us out. Chorizo. Here we go! See you next time, guys.